uno bancó el equipo que perdió con los Andes y hoy mostró otra cosa, ¿no? Partido parejo, erramos mucho en el primer tiempo, creo que lo podíamos haber aumentado. El segundo se abrió con el penal, ¿no? Que creo que fue penal, ¿no? Me parece. Sí. Desde los comentarios y de lo que. Y siempre le doy la derecha al referee. Así que después no pudimos remontarlo, ¿no? Seguir trabajando. No, me da bronca el resultado. Me da bronca el resultado. La entrega, estoy muy conforme. O sea, estoy conforme con la entrega. Pero acá se perdió. Se perdió. Y por ahí se vio así. La idea era. No, hacer un primer, jugar como en el primer tiempo. Obviamente que el cansancio habrá estado presente, pero bueno, nos falta terminar a nosotros, pero sí, fue un partido parejo, ya te digo, coincido que por ahí no creamos situaciones claras, pero que intentamos, fue un partido trabado, luchado, la cancha mala, fea, y bueno, se definió por el penal. No, corrieron. El que diga que no estos muchachos no corrieron, miente. O lo vemos al partido juntos. Primer tiempo el equipo presionó, fue, buscó, tuvimos las chances. Segundo tiempo, por ahí fue menor la intensidad, ¿no? Porque, obviamente, por el esfuerzo. Pero el que me diga que el equipo no salió a presionar, a buscar, creamos situaciones. Tuvimos la de Lentini, la de Huanca dos veces y el rebote de Morales. Tuvimos varias opciones y varias que no las pudimos terminar, que había que cambiar de frente, pero el que dice que no corrieron, después está el otro tema, ¿no? De evaluar, obviamente mientras den los números uno va a tener esperanza. Es una pregunta, no me quiero resignar, no voy a ver cómo queda la tabla ahora, pero no me quiero resignar. Pero puede ser que en algún caso ya empiece a pensar siempre confiando, ¿no? Porque para mí es fácil, yo pongo pibe y me salvo el pellejo yo, pero no es así, yo soy el responsable y bueno, estos muchachos fueron los que jugaron todo el campeonato. Los que por momento hicieron muy bien las cosas, por algunos momentos hicieron, como el partido anterior, mal, ¿no? Que fue un partido, me acuerdo el de Barraca, pero no, mientras den los números nosotros vamos a. Después, bueno, los nombres cambiarán según lo que uno opine y ya estamos, ya estoy pensando en lo que viene. Se logre entrar en el cuadrangular o no, uno ya viene trabajando. Viendo las posibilidades que puede llegar a tener Chacarita, siempre y cuando tenga el apoyo para armar algo importante, ¿no? Porque lo que viene todavía falta, ¿no? Pero lo que viene es una muy buena oportunidad. De 6 meses, pero hay que armar un equipo, ¿no? Muchos se van a ir, obviamente, ¿no? Pero hay que tener un respaldo. Entonces, esperemos que se consiga ese respaldo y bueno, obviamente que siempre uno va a decirle, si no hay y hay que jugar con pibes o con los jóvenes del club, porque no se puede retener a ciertos jugadores, se jugará con los del club, pero siempre diciendo la verdad.